Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a la jornada de hoy. Hoy es jueves. Jueves 27 del mes de agosto. Yo me siento muy agradecida de la atención que ustedes prestan a este programa todos los días. Gracias a la gente que nos ve a través de Tele Radio América, canales 12 o 45, dependiendo la señal de cable. Y los que nos ven también a través de nuestras plataformas digitales, miramos ese canal que ha ido en crecimiento, señor director. Gracias a la gente que todos los días nos acompaña. Para mí ha sido inigualable la oportunidad que me han dado los ciudadanos y ciudadanas de este país, los que están aquí en República Dominicana y los que están fuera de aquí y que se suscriben y que participan en este contenido que hemos estado produciendo, como ustedes saben, por más por menos de 2 años. Nosotros vamos a cumplir los 2 años en el mes de septiembre, o sea que por menos de 2 años y ya acumulamos, como ustedes ven, más de 50,000 gente suscrita. Agradezco a todos ustedes por esa atención que nos prestan cada día. Evidentemente, hoy es un día en el que tengo algunas informaciones que me conciernen. Ha llegado el momento de compartirlas con ustedes. Y bueno, quiero hablarles de eso, que ya ustedes saben, se ha anunciado mi integración al programa El Día de Telesistema. Y bueno, algunas cosas quiero contarles, sobre todo porque han sido básicamente ustedes, la gente que me ve diariamente, los que me han acompañado durante todo este tiempo. Bueno, tengo un titular, todavía sigue titulando del plan de recuperación de turismo, tengo que cambiarle. Y eso me lo está diciendo alguien acá, para que yo sepa. Déjame ver cómo es que yo voy a hacer, porque no está queriendo ceder el sonido. Ahora sí que cedió. Estoy en el aire. Como dice, hola, buenos días, estoy en el aire. Es poco usual, pero es un teléfono nuevo y no sé, le bajaba el audio y no había forma hasta que no esté como en activo. Así que buenos días. Y bueno, quiero comentarles sobre eso. Lo que haré será lo siguiente. Comentarles, tenemos en un momento, va a hablar el Contralor General de la República. Yo creo que hay informaciones importantes de la Contraloría porque se ha hablado de hacer, en cierto modo, verificar todas las cuentas nacionales de las diferentes instituciones. Estamos en un momento en el que ha cambiado un gobierno y se están verificando esas cuentas. Y creo que es importante ver qué es lo que va a decir el Contralor en ese sentido. Y de otro lado también, todo lo que tiene que ver con las noticias que me conciernen hoy y que creo que debo tener el detalle, sobre todo con todos ustedes que han sido tan gentiles conmigo, con la gente que ha sido tan gentil conmigo, que me ha acompañado durante todo este tiempo. Así que yo hago una pausa brevísima y estoy regresando para conversarles. Bueno, como ustedes saben, ya es oficial, ayer Telesistema emitía una nota de prensa por parte del programa El Día, que dirige el periodista Huichi Lora, donde se hacía constar mi ingreso a esa planta televisora y específicamente a este programa a partir del próximo lunes. Es una, digamos que la culminación de un proceso de diálogo que se ha abierto por poco más de una semana, en la cual hemos llegado a este feliz acuerdo. Yo me siento muy entusiasmada, muy honrada y muy contenta de poder tener esta oportunidad. Es una oportunidad por el equipo del que se trata, por trabajar con un equipo que, como bien decía Huichi Lora esta mañana, le caracteriza la independencia periodística. Tenemos intereses muy afines, una manera de ejercer con una responsabilidad que yo creo que está demostrada,
de cara a la población y para mí es una valiosa oportunidad. En ese sentido, es en la ratificación del compromiso que uno asume. Me siento comprometida y me siento de alguna manera con un nuevo reto que yo espero poder estar a la altura de las circunstancias. En todos los espacios en los que he estado, para mí es prioritario y básico la posibilidad de que la gente pueda participar, de que sean espacios plurales, que la gente pueda dejarse escuchar y de estar cerca de los intereses de las mayorías. Así se construye la democracia en ese régimen de libertades, de opiniones diversas y sobre todo procurando siempre ser fiel a la verdad, al ejercicio apegado a la verdad y a un ejercicio de la opinión, como bien decía José Martí, el ejercicio del criterio. Tener criterio propio, caminar, eso a veces también tiene sus costos. En el caso mío, ustedes lo conocen bien. Sin embargo, no reniego de nada lo que he sido hasta ahora. Yo creo que esto ha sido una oportunidad de la vida, porque a fin de cuentas nosotros somos el resultado de todo lo que nos pasa, de las experiencias que en algún momento nos parecen difíciles, son como un tema, como un crisol, y surgen otras oportunidades y surgen otras ideas y quizás te obligan a pensar en cosas que igual no habías pensado, como por ejemplo tener un programa propio como La Cosa Como Es. Hoy yo sé que mucha gente me está preguntando si este programa se sostendrá. Claro que sí. Yo voy a seguir teniendo La Cosa Como Es, vamos a seguir trabajando acá. Una de las, digamos, de las ideas que he tenido y que le comentaba el otro día, es que se sumen más voces en la medida de lo posible, sobre todo voces femeninas del periodismo que puedan encontrar en este espacio para impulsar sus ideas y para ejercitarse también, porque a veces viene de la prensa escrita, quiere dar esos primeros pasos. Y yo agradezco a los jóvenes, a muchachos jóvenes que incluso en estos días me están planteando algunas ideas y claro, y trabajando y produciendo y entrevistando y dejando escuchar nuestras voces. Evidentemente, este es un reto significativo. Voy a un programa de probado liderazgo, de probada responsabilidad y de probada proyección pública. Así que lo acojo con humildad y con el deseo de ser fiel al modo en que hemos trabajado durante todo este tiempo, durante todos estos años, y siendo fiel, por supuesto, a la verdad y a la justicia, procurando ser eso, un factor dentro de los medios de comunicación que posibilite que los ciudadanos y ciudadanas accedan a los datos y que puedan forjar sus propios criterios. No se trata de imponerle a nadie un pensamiento, de imponerle un criterio, sino de suministrar los insumos necesarios, el conocimiento, los datos que se originen en el ámbito privado y público, y sobre todo en el público, porque las cuentas nacionales la paga el pueblo. El periodista Uchilora, Amelia de Champs, esta mañana conversaron sobre este tema. Ustedes saben que Amelia presentó su renuncia, que se comunicó el pasado lunes. Con Amelia yo he compartido, nosotras tuvimos un programa que fue muy exitoso y lo disfrutamos cantidad. O sea, nos fuimos con ganas de seguir trabajando, de verdad, cuando hacíamos el programa En la Mira, que era un programa de radio en Fidelity. Y bueno, con Amelia he compartido en términos personales y profesionales, y no me queda menos que desearle que todas las decisiones que ella ha adoptado las conduzcan para bien. Yo sé del talento de Amelia, de su responsabilidad y sobre todo de su disciplina. Es una persona muy disciplinada, así que no tengo ninguna duda de que ella, lo que ella se proponga, lo va a lograr. Y me siento particularmente honrada de que ella también haya participado en dar esta bienvenida, que se ha adelantado un poquito para el día de hoy, cuando ayer ya se difundía en todas las plataformas y redes sociales. Agradecer a tantísima gente que me ha escrito, a los que me han llamado, mucha gente me ha escrito en privado, me ha escrito en las redes sociales. Obviamente
no alcanzo a responder todas las inquietudes hasta el momento, respondo lo más que pueda y iré respondiendo poco a poco, pero de modo general yo quiero agradecer a la gente, porque yo tengo que ser muy agradecida con los dominicanos y dominicanas, sobre todo, de aquí de República Dominicana, que están aquí, y con esa población que vive fuera de nuestro país, que ha seguido mi trabajo, que me ha apoyado allí donde voy y que me ha permitido tener, por ejemplo, un canal que nació de cero hace poquito y está ahí. Y ustedes ven cómo la gente lo busca y cómo la gente lo comparte y cómo la gente se fía y confía. Y eso lo que entraña más que nada es un grandísimo compromiso. Quiero reproducir aquí las palabras de Amelia y de Uchi esta mañana. Uchi, despedí a Amelia, creo que debe ser parte integral también de este programa mío en el día de hoy. Y también los términos en los que se dirigían con muchísima nobleza y con muchísima generosidad a mi trabajo y a mi persona. Muchísimas gracias a ambos. Y obviamente yo estoy muy feliz, estoy muy contenta y estoy muy entusiasmada y esperanzada. Es un llamado al compromiso y con Dios delante espero estar a la altura de las circunstancias. A madrugar un poquito más, había madrugado para las 7 de la mañana, aquí se madruga para las 6. Pero bueno, he quedado con el hábito de acostarme tempranito y levantarme antes de que el gallo cante. Así que ahora levantarme a trabajar, no a dar vueltas, haciendo café y esperando que llegue la hora de que salga el sol. Voy a compartir con ustedes lo que ellos decían esta mañana en el programa El Día. Una noticia interna de nosotros. Amelia ya anunció su partida del día después de una década trabajando con nosotros. Y quiero decir que este programa es muy afortunado de haber contado con Amelia en esta década. Por aquí ha pasado, cuando ella se vaya, habrá pasado por este programa una verdadera profesional de la comunicación. Honesta, independiente, responsable, trabajadora. Y allí a donde ella vaya, se va a sentir esas mismas condiciones. Realmente es como cuando a uno se le casa una hija, que uno dice, bueno, ella tiene, es su derecho y es su porvenir. ¿Qué puede un padre decirle que no? Bueno, le dijimos que no, ¿verdad? Y tratamos de convencer. No solamente, sí, no solamente lo intenté yo, sino que los directivos del canal también, a quienes yo les pedí que intervinieran, lo hicieron con mucho gusto, pero ella tiene una decisión y lo que le deseamos es mucho éxito a donde quiera que vaya a prestar sus valiosísimos servicios. Pero este programa también tiene mucha suerte. La suerte que tuvo con Amelia, porque, señores, no es fácil sustituir a una persona con esas condiciones que ya he señalado y que son condiciones básicas para trabajar en este programa. Y bueno, ya se nos adelantó una nota de prensa, pero me da también mucho gusto anunciar que desde el lunes, Amelia termina mañana, ¿verdad? Y desde el lunes estará con nosotros Edith Febles, otra comunicadora de la que podemos decir todas esas cosas positivas. Edith Febles es una formidable periodista que comenzó trabajando para la Conferencia del Episcopado Dominicano desde que era adolescente en su provincia, en Campos de su provincia del Ceibo, y ha desarrollado una carrera orientada siempre a defender a los más vulnerables de la sociedad. Y tal, todo lo que dije de Amelia
lo puedo decir también de Edith. Y ella será parte de esta familia entonces a partir del lunes. Con la misma independencia, responsabilidad, honestidad, profesionalidad, lo que también caracteriza a Amelia. Qué afortunado es este programa, que al perder a una persona tan valiosa, consigue a otra persona también valiosa. Así que desde el lunes ya tendremos a Edith aquí, que por cierto, ¿qué? Hicieron un programa juntas, claro, en La Mira, que yo no me lo perdía. A las 5 de la tarde. Así es, Edith. Y yo no solamente fuimos compañeras de trabajo, somos muy buenas amigas. Yo estoy muy contenta con esta noticia que pretendíamos revelar un poquito más tarde, pero se nos adelantó esa nota de prensa. Creo que Edith no necesita presentación en un programa como el nuestro, donde ha tenido incluso múltiples ocasiones para participar con nosotros. Además, es una persona a la que admiramos y queremos, tiene cualidades profesionales extraordinarias, es una periodista independiente, honesta, acuciosa, todos los valores que uno puede esperar en un periodista profesional. Además, una excelente compañera y amiga. Bueno, ahí estamos cuando hacíamos nuestro programa de radio en La Mira. En un momento intentamos que fuéramos los cuatro, Uchi, no se pudo. Pero ahora Edith se integra a partir del próximo lunes. Yo no puedo estar más, más feliz. Cuando uno se va a la casa para abrirse nuevos caminos y establecer nuevas metas y desafíos profesionales, a uno siempre le inquieta que la familia, uno quiere que su familia esté bien. Entonces, yo no puedo estar más tranquila. Yo sé que mi familia va a estar muy, muy bien con la llegada de Edith a partir del próximo lunes. Ha sido una semana de muchísimas emociones, pero estoy muy contenta, así que desde aquí, desde hoy, te doy la bienvenida al día. Estoy muy contenta. Sí, señora. Yo también. Y además, tanto Amelia como Edith son personas que encajan perfectamente en este programa donde ejercemos derechos y deberes, los derechos de una comunicación libre, porque quiero decir esto, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, porque hay que hacer también actos de justicia. En el programa El Día no existen llamadas de jefes, no existen interferencias de ninguna clase. Y esa es la mejor condición de trabajo que puede aspirar un periodista profesional. Un ejercicio libre. Naturalmente, el que disfruta de una libertad tiene deberes también que cumplir, y es hacerlo con responsabilidad. Y eso es lo que tratamos de hacer día por día, porque al final sentimos que nuestro patrón más importante es cada uno de ustedes, amigos, los que confían en este medio y nos ven cada día. Para ustedes trabajamos en un ambiente de libertad. El día que cualquiera de nosotros meta la pata, anótenlo a nosotros. Si metimos la pata fue porque la metimos nosotros. Esperamos no hacerlo nunca, ¿verdad? Pero si ustedes ven que metemos la pata, fuimos nosotros. A nosotros nadie nos manda a meter la pata. Así que eso es. Creo que la mayor aspiración que puede tener un comunicador en esta sociedad de hoy, y nosotros disfrutamos de ese ambiente. Adiós, Amelia, sabemos que te va a ir bien, y desde el lunes, bienvenida, Edith. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La cosa como es. Pues muchísimas gracias a Uchi, Lora y Amelia de Chance por sus generosas palabras. Yo me siento muy entusiasmada, me siento contenta, estoy feliz, eso es indudable, por esta oportunidad. Es un reto que asumo con humildad. Yo he madrugado otras madrugadas, esta es una vuelta, y es una vuelta en las mejores condiciones y acompañada
de un equipo profesional de alta estima, de gente que además aprecio, admiro y con la que me siento profundamente identificada. Yo no tengo ninguna duda de que estaré muy cómoda al trabajar con el equipo del día y agradezco a Uchi Lora y a los ejecutivos con los que conversé durante todo este proceso hasta culminar con mi ingreso el próximo lunes. Empezamos a madrugar de nuevo. Gracias, Amelia. Tú sabes que te quiero muchísimo y yo espero que allí donde vayas estés bien, pero además seguimos acá. No es que te vas a Rusia, sigue acá. Amelia tiene sus proyectos personales, privados, en los cuales yo sé que le irá bien porque, como les decía antes, es una chica que a pesar de su juventud pudiese parecer que uno se siente como contemporáneo de ella, pero yo le llevo unos años a Amelia. Y es muy dedicada y de mucha rigurosidad. Así que muchísima suerte. Para todos ustedes que me están enviando sus mensajes, yo les agradezco a la gente que me ha escrito a través de todas las redes sociales. Algunos no alcanzo a responderlo, por supuesto que estoy, venga a leerles. Yo les agradezco mucho la generosidad con la que la gente me trata. La gente me trata muy bien, yo me siento bien tratada. Agradezco mucho eso y, por supuesto, en el rango de prioridad pública está toda mi gente de aquí, de La Cosa Como Es. Los que han estado ahí siempre, los que hemos estado cuando estábamos ahí chiquiticos comenzando y desde atrás a veces hacemos así como un eco y dejamos oír nuestras voces. Porque sabemos que lo que importa al final es ser leal a lo que se piensa, decir lo que estás pensando, lo que crees. No importa dónde vayas, por grande que sea el escenario o por pequeño que nos parezca, esa lealtad a la verdad es imprescindible para vivir con dignidad y para vivir apegado a lo que sabemos es el interés colectivo y sobre todo el fundamento de la democracia. No hay democracia sin esas libertades. Yo me siento muy honrada de tener esa posibilidad ahora desde un espacio con la proyección que tiene de forma indudable el programa El Día de Telesistema. Seguiremos aquí también con la sencillez desde este programa La Cosa Como es una hora más. Lo seguiremos haciendo a las 11 de la mañana aquí en Teleradio América, también se pasa por TV Romana y por supuesto por nuestros canales. Aspiro a no descuidarlo, a trabajar un poco más, a sumar un poco más de esfuerzo para que este programa tenga la calidad que nosotros queremos. A veces incluso aspiraríamos a más, yo aspiro a mejor y aspiro también a que se integren nuevas voces y en la medida de lo posible que sea un espacio democrático y de participación que reivindica derechos ciudadanos, derechos a acceder a tener datos para poder decidir, porque a fin de cuentas eso es lo que nos toca, las decisiones las tomamos a partir de lo que sabemos. Y eso es un hacer cotidiano. No es de repente, no es algo que es un relámpago y pasa, no es una moda, no es un hacer que se dice, bueno, lo voy a hacer un año, dos años o unos meses y se puso de moda, no es una tendencia en las redes, es un hacer cotidiano, cuando nos ven y cuando no nos ven tanto, cuando estamos en las portadas o cuando estamos como detrás, pero donde quiera que vamos, vamos con la misma dignidad. Así que hoy es un día para dar sencillamente gracias y gracias a la gente que está comentando en nuestro. Ahí tienen ustedes las conversaciones. Gracias, Carmen Gil dice felicidades, enhorabuena. Andrés Uribe, bendiciones, muchísimas gracias, Andrés. Pilar Martínez, gracias, Pilar, donde quiera que estás brillas, gracias, muy amable. Nancy Guzmán, felicidades y bendiciones, muchísimas gracias, Fracatira. Se fue la luz, así es, ya tú sabes, eso nos falla, todavía no nos falla. José Rivera, gracias, José. Juana Iris Díaz, bendiciones, muchísimas gracias. Kelvin Rijo, gracias a Kelvin. Nelson Francisco, Félix Sánchez, que no es el atleta que corre, siempre está ahí con nosotros, gracias, Félix. Juliana Francisco, gracias, Arturo de los Santos. Sagrario Núñez, Santica García, gracias, Nidia Sánchez, Armando Garó, Alberto Díaz, Celeste Santos, Rosa Paché, Mariluz Tejada, muchísimas gracias, Miguel Ramírez,
Pregoneros de María, buenos días, dice, desde los Estados Unidos, gracias a esa comunidad de dominicanos y dominicanas en Estados Unidos que siempre han sido conmigo tan generosos. Yo, la verdad, y lo he sentido cuando estuve en Nueva York, por ejemplo, en el último viaje y abordaba un taxi dominicano, y era dominicano el taxista, eso yo lo podía sentir. Miraba para atrás y dice, ¡ay, pero mira! Mi abuela la ve, porque yo te, sí, dice siempre, mi abuela, mi mamá, muchísimas gracias a todas esas abuelas y a todas esas madres y padres. Nefris Fernández, muchísimas gracias, gracias, bueno, hay gente aspirando, dice que quieren presos, Nancy Peña de Bisonó, muchas gracias Nancy y Nancy María, gracias a todos. Yo me siento muy agradecida y muy honrada en este programa. Ustedes han sido también ahí persistentes, constantes, y cuando parecía que no teníamos mucho espacio, ahí estábamos nosotros creando un pequeñito espacio y diciendo la cosa como es, y aquí seguimos. Así que ese es un compromiso también con la participación de ustedes. Muchas gracias, yo voy a la pausa brevemente, comienza, hago esa pausa breve porque ya está comenzando el Contralor General de la República con el retorno con su declaración.